Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? En este video vamos a mostrar cómo quitarle una pepita a un pollo frito. Bueno, hoy estamos aquí con dos amigos nuevos. Hola, soy Carlos. Ese tiene el pollito que vamos a quitarle la pepita. Bueno, a continuación vamos a Así. proceder. Bueno, amigos, esto va a ser el pollito que le vamos a sacar la pepita. Bueno, esto lo que tiene, esto va a estar aquí abajo de la lengua. Tú estás aquí abajo de la lengua. Está abajo de la lengua aquí. Esto. No veo nada. Ah, Y ya. ya, bueno, eso. Eso no deja que los pollitos coman y se enflaquezca. Bueno, si ven así, se pone todo maluquito, eso así como negro. Sí, mírenlo. Así maluco como el paquito, bueno, si se ponen los pollos igualitos. Bueno, vamos a proceder a quitarle la pepita, ¿comprende? Bueno, lo que van a hacer es buscar ceniza para secar la lengua y hacer eso. O pueden escoger arena. En este caso lo vamos a coger arena porque nosotros no tenemos ceniza a nuestra disposición. Bueno, aquí vamos a coger arena, aquí tenemos un poquito de arena. Lo primero que van a hacer es abrir el pico, sacarle la lengüita. Pones a coger un poquito de arena, sacar la lengua así. Y esto es lo que van a sacarle. Esto así. Esto lo ven inofensivo, pero eso no es el que engorde ni coman así. Le molesta para comer porque los que están a punta de la lengua. Eso es duro. Bueno, amigos, lo que después de hacer le echan limón para que se cure y eso. Bueno, esto es todo lo que van a hacer para sacar la bebida. Bueno, amigos, gracias por ver el video. Ahora les den un like y si nos suscriban a nuestro canal de YouTube. Que aparece, ya pueden ver. Bueno, chao y hasta la próxima. Bueno, amigo, ¿cómo hacer para bajar un rastrillo de arriba? ¿Para el mamón? Pero así ahí como se queda trancado y el ¿O agua. vamos a verla? Y se quedó trancado el palo rastrillo. ¿Cómo haremos ahora? Bueno, el Nero le va a enseñar cómo bajar. ¿Cómo la porque el Nero va a la...